Voy a un lugar que se llama Escuela de Talentos, acá en 1 de julio 455, no sé dónde es exactamente. Pero bueno, vamos a ver este lugar donde supuestamente de acá van a salir los genios de Tandil, acá en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio. Es una agencia acá, que no sé exactamente la función que cubre, pero... Y acá supuestamente está Grido, 455, acá estamos. Perfecto, entramos acá, hay una entrada con un garage y acá encuentro sí, la Escuela Municipal de Talentos. Perfecto, es una oficina chica, pero que está en pleno centro, así que debe tener su costo, ¿no? Entonces el punto sería ver si justifica que el Estado se dedique a hacer estas escuelas de todo tipo, ¿no? Parecería que hay escuelas de inglés, escuelas de teatro, de danza, de música, de... Todas cosas realmente productivas, ¿no? Realmente un güey, sin desmerecerla porque soy artista. Pero los artistas solamente se reconocen cuando realmente hay un capital detrás, ¿no? O sea, si hay la riqueza que permite que los artistas puedan vivir de eso. Si no, por más escuelas que haga, si no hay riqueza en la sociedad, los artistas no van a poder desarrollarse. Ahora, si acá van a desarrollar los talentos y les llega a ir bien, el lugar es muy chico, así que van a tener que aumentar el espacio, ¿sí? Pero bueno, empezamos por algo y vamos a esperar qué talentos salen de Tandil a través de esta Escuela Municipal de Talentos. Qué bárbaro, qué mal suena, eso no se puede creer. La poca libertad que nos dan es increíble. Con recursos nuestros, usar nuestros recursos para hacer estas cosas y aplastar justamente la creatividad. La creatividad sale de dentro para afuera, no necesitamos un Estado que nos diga cómo hacerlo, ¿sí? El Estado es el que menos tiene que decir cómo hacer los inventos, ¿eh? Eso se da en el individuo, nada más. En fin, que sea todo para bien.